Amigas, buenos días. Oigan, el día de hoy vengo a hacerles un video de esos que hace mucho no les hacía, la verdad. Y es que el día de hoy tuve ganas de grabar haciendo la limpieza. Y como ven, pues ahorita lo que ando haciendo es andar tendiendo la cama, que esa sí o sí, pues diariamente se tiende. Porque la verdad, no sé si les pasa a ustedes, pero con que tiendan la cama, siento que ya se ve más limpio el cuarto. Porque si no se tiende, parece que no. Pues sí, se ve cochino y tirado y desaseado el cuarto. Hola, hola amigas, ¿cómo andan? Oigan, el día de hoy ya me bañé. Ahorita ando así como con una blusita, pues muy básica, porque ando limpiando. Ahorita ya medio limpié la estufa. Y aquí tengo un cerro de trastes, tengo que acomodar esos otros, lavarlos y hacer la comida para antes de que salga Camila de la escuela. Honestamente ya me ganó un buen el tiempo, pero pues a ver qué tanto logro avanzar, porque pues sí, ya se nos hizo, bueno, ya se me hizo tarde, mejor dicho. Entonces sí, amigas, me tengo que apurar y espero que me estén acompañando. Amigas, ahorita ya puse a calentar la pasta y aquí ya tengo milanesas porque voy a hacer espagueti con milanesas que a Camila le encantan. Y por este lado ya recogí los trastes y ahorita me voy a poner a lavar estos. Congelada la milanesa y aquí pues ya voy a poner a calentar el aceite. Acá ya casi está el espagueti para guisarlo, lo voy a hacer a la crema. Amigas, la verdad no sé, yo dudo que me alcance este pan molido, pero pues a ver cuántas logro empanizar. Aquí voy a poner el pan, pues todo prácticamente, y hay que volverlo a surtir. Oigan, y como tip, yo lo que hago para que se le pegue súper bien el pan molido es que casi siempre hago dos huevos y un poquito de Knorr Suiza y lo revuelvo. Si se fijan aquí, pues se le ven pedacitos de Knorr Suiza. Eso es lo que le he hecho. Pero ahorita como es poquita milanesa y quién sabe si me alcance, solamente hice un huevo y un poquito de Knorr Suiza. Igual, la pechuga la remojo aquí y ya después la paso al pan molido. No se los voy a grabar porque pues la verdad se bate horrible las manos, entonces no puedo estar agarrando el teléfono o viendo el teléfono. ¿Va que va? Pero amigas, ahorita ya les enseño cómo es que quedan listas para que pues se den una idea. Amigas, así como rapidísimo, así fue como quedaron las milanesas.
Y así quedó el espagueti, ya quedó listísimo. Y así fue como quedé yo. Amigas, la verdad ya se me hizo tardísimo. Amigas, pues ya se me hizo tardísimo. Ya voy para la escuela por Camila. Y ahorita que llegue allá, les sigo grabando, amigas, porque voy a echarle ray a una persona. Entonces, bueno, a una amiguita. Entonces, pues no, o sea, siento que es un poco incómodo estar grabando así. Pero cuando llegue a la escuela, pues ya les grabo más. Bueno, cuando la recoja, mejor dicho, va que va. Y ya les enseño ya ahorita que regrese de recoger a Camila, o sea, que llegue a la casa. Ya les enseño qué es lo que traigo puesto el día de hoy, amigas. Así que sigan viendo, amigas. ¿Mande? Nunca se me había caído un diente en la fiesta, no sé por qué. Sí. ¿Por qué se me cayó? Amigas, ya regresamos. De hecho, venimos entrando. Y ya me puse a servirle la comidita a Camila. Y pues ahora yo también voy a servir. Ya para comer. Y sí. Amigas, pues ya me serví. Y hice esta... Bueno, no la hice. La compré. Pero voy a comer con esta salsita de salsa macha. Pico un buen, pero me gusta. Y también me hice una agüita de horchata. Y vamos a ver la tele. Y aquí está Gestas. Se ha vuelto bien cochinón.